Ciudad de México, F. El 64.9% de los mexicanos está poco o nada interesado en participar en la consulta que promoverá el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para decidir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky. El sondeo revela que el porcentaje de ciudadanos interesados en participar en la convocatoria cayó hasta 31.4% respecto al 44.7% registrado en septiembre. En una consulta fijada para el próximo 28 de octubre, los mexicanos están convocados a decidir si prefieren que continúen las obras del NAIM o si quieren que se interrumpan y siga operando el aeropuerto actual, que combinaría sus actividades con la base de Santa Lucía, actualmente de uso militar. Opción favorita. Ante la pregunta de cuál es su opción favorita, 44.2% de los encuestados se decantaron por no contestar. La segunda opción más elegida, con 39.3%, fue la que aboga por continuar con el NAIM, que cuenta con un avance de 32% en el municipio de Texcoco, mientras que 16.5% optaron por Santa Lucía, que sería transformado en aeropuerto civil gracias a una inversión de $3.530 millones. https://www.yucatan.com.mx/mexico/decidiriahoy sobre nuevo aeropuerto. Entre los argumentos más repetidos entre los encuestados a favor del NAIM están que la infraestructura generará más empleos, 6.3%, y que ya inició su construcción, 6%. Como desventaja, los ciudadanos consideran que es caro, 9.1%. Más empleos. El factor de que generará más empleos es también el más repetido entre las ventajas del aeropuerto de Santa Lucía, 3.7%, así como el hecho de que será más barato, 2.9%. La desventaja más destacada entre los encuestados es su lejanía, 4.9%. Por último, más de la mitad de la población consultada por Mitofsky, 54.8%, considera que la construcción del nuevo aeropuerto no les beneficiará ni perjudicará. En esta pregunta, 16.7% piensan que será positivo para ellos, y 13.2% que les será negativo. López Obrador ha sido muy crítico con el NAIM, una obra impulsada por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, y llegó a referir que cancelaría su construcción, pero más tarde moderó su discurso, y anunció la realización de una consulta ciudadana, cuya mecánica todavía no detalla. La encuesta se realizó entre 1.000 personas mayores de 18 años en viviendas particulares, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Cuenta con un nivel de confianza de 95% y un margen de error estadístico de 3.1%.